Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. Bueno, para el día de hoy les traigo una super receta, era lo que les había prometido, la famosa pizza de brócoli, que bueno, había hecho hace creo que un mes, la pizza de zanahoria que había ganado en la encuesta de YouTube y de Instagram, así que bueno, hice la pizza de zanahoria, si no la vieron se la dejo por acá. Así que bueno, para que el team brócoli no se me ofenda, no se me diga ¡ay, no me hizo nunca más la pizza! Acá tienen la pizza de brócoli, así que espero que les guste un montón esta receta y sin más rodeos comencemos con el video. Bueno, lo prometido es deuda y hoy les traigo la famosa pizza de brócoli que les estaba debiendo. Así que para que el team de brócoli no se me ofenda, acá les traigo la pizza de brócoli que es súper fácil de hacer. No tardás nada en hacerla, solo 15-20 minutitos y ya tenés una pizza deliciosa y para comer. Así que está ideal para cuando no tenés tiempo o no tenés ganas de cocinar. Así que pongamos manos a la obra en esta deliciosa pizza de brócoli. Lo primero que vamos a hacer es hacer los brócolis, obviamente. Yo en este caso, yo los brócolis los compro ya frisados, pero si ustedes compran el brócoli en la verdulería, lo que van a hacer es lavarlo bien, le van a cortar todo lo que sean las florcitas del brócoli, le van a sacar el tallito y lo van a hervir. Yo en este caso ya lo tengo previamente hervido, lo colé todo, lo tenía que se enfríe un poquitito y lo que pueden hacer es, si tienen un procesador de mano, lo pueden procesar una vez que ya esté hervido o si no, lo pueden cortar con el cuchillo o mixearlo o pasarlo por la licuadora y hacer como una harina de brócoli, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Así que bueno, yo en este caso estoy usando 400 gramos de brócoli. Esta receta es súper fácil, a mí me encanta porque es otra forma ideal de comer verduras. A la gente le encantan las pizzas, a mí me encantan las pizzas. Y bueno, ya tengo en el canal pizza de espinaca, que se las dejo por acá sugeridas si la quieren ver. También tengo la famosa pizza de zanahoria también, que se las dejo por acá por si la quieren ver. Así que tengo un montón de pizzas de verduras que reemplazan a la pizza de harina común, que nos engorda, no nos alimenta. Y bueno, mientras yo voy a hacer esto, que voy a tratar de romper todos los brócoletos, las personas que no se suscribieron al canal, si se quieren suscribir mientras yo hago esto, lo pueden hacer cliqueando el botoncito rojo que dice suscribirse y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que Don YouTube le avise cuando yo suba video los miércoles y domingos, porque a veces que no te avisa. Entonces lo mixeamos un poco así que quede al rancanfá, como decía mi abuelo, que no nos quede perfectamente mixeado, eso significa al rancanfá. Pero bueno, si nos queda algún arbolito o algo, lo dejamos porque está bueno que quede algo. Yo lo que quiero más que se mixe bien es la parte del tallito, que es lo más durito y eso. Si solamente ustedes lo quieren cortar con el cuchillo bien cortadito, también puede ser. Le vamos a agregar 2 cucharadas soperas de harina de avena. Esta harina de avena la pueden suplantar por harina integral o por harina de almendra. Pero la harina de almendra es mucho más cara, así que es más barata hacerla con harina de avena y también es súper saludable. Si ustedes no consiguen la harina de avena o no tienen harina de avena y tienen avena en copos, la avena instantánea, que es la que uso yo particularmente, es lo mismo, la agarran un poco, lo que ustedes quieran mixear, lo pasan por la licuadora y les queda la harina, así. Así que no hace falta que vayan corriendo a comprar harina ni nada. Si tienen avena en casa, la procesan o la licúan y les queda la harina, así que es súper fácil. A esto le vamos a agregar estas 2 cucharadas soperas de harina de avena. Le voy a estar agregando 2 huevos. Primero le voy a agregar uno y después le voy a agregar el otro. Voy a mezclar bien y le voy a agregar el otro. Bueno, a esta pizza le puse solamente un huevo. Yo sé que en los ingredientes figuran que hay 2 huevos y cuando lo voy a poner le digo que pongo 2 huevos. Pero al final le puse uno porque cuando le fui a poner el primer huevo vi que la masa quedaba bien, decidí dejarle ese huevo solo. Así que no le pongan 2, pónganle uno solito, uno, para que quede bien consistente, si no le va a quedar como masa aguachenta y no queremos eso, queremos que la masa de nuestra pizza nos quede bastante sequita. Si
Si ustedes ven que necesita un poquito más de harina de avena, le pueden poner una cucharadita más, o sea, 3 cucharaditas de harina de avena en lugar de 2, para que no quede un poquito más durita y más consistente nuestra masa. Lo que va a hacer la harina de avena o la harina que ustedes le coloquen es secar un poquito la preparación, y eso me gusta un montón porque le va a dar como un crocantito a la masa y nos va a quedar toda babé. Bueno, yo le iba a colocar 2 huevos, pero le coloqué 1 y la verdad que me gusta un montón cómo quedó la preparación, quedó justo en el punto. Si yo le coloco el segundo huevo, me va a quedar muy, muy húmeda y no quiero. Así que lo que voy a hacer con el huevo que me sobró, lo voy a guardar. Bueno, y a esto le voy a agregar una cucharadita de aceite de oliva. Una cucharadita. Y ahora sí, voy a condimentar con una cucharadita de pimienta blanca, 2 cucharaditas de condimento para pizza y una cucharadita o a gusto sal, como ustedes quieran ponerle. Condimentamos bien y mezclamos bien bien para que todos los condimentos se unan a la preparación y nos quede bien condimentada nuestra pizza. Esto es para hacer la base de la pizza. Bueno, una vez que tenemos esta pastita así, lo que vamos a hacer es agarrar un molde. Yo en este caso tengo este molde que es de tarta. Pero ¿qué pasa? Está bueno que se desmolda solo, ¿ven? Como no tengo papel manteca y no fui a comprar todavía, ¿sí? Mari, ¿por qué no fuiste a comprar papel manteca? Porque soy vagonita. Lo que dije, le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que no se me pegue. Y lo voy a hacer en esta plaquita, cosa de que yo después lo saque, tank, y se desmolde solo y me quede, charán, ¿no? Divinamente para comer. También lo que pueden hacer es hacerlo en un molde, si tienen de silicona, mucho mejor. ¿Qué voy a hacer con esto? Le voy a poner un chorrito de aceite de oliva a la parte de la plaquita para que no se me pegue. Lo que voy a hacer es con las manos, con una servilleta de papel, esparcir por todos lados el aceite para que no se pegue. Si ustedes tienen papel manteca o papel aluminio, le pueden poner, no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos a ir precalentando el horno a 180 grados para que se vaya calentando. Y bueno, una vez que tenemos esto así, vamos a pasar toda la preparación que tenemos a la placa esta. Yo me humedecí un poquito las manos para que no se me pegue la preparación. Y vamos a empezar a darle forma de pizza a nuestra masa. Si ustedes no quieren hacerlo con las manos y quieren hacerlo con una cuchara, hacen el mismo procedimiento. Humedecen una cuchara y le van dando forma a la pizza. No importa que no esté 100% perfecta, que nos quede... No pasa nada, porque esto es una pizza rústica, que lo bueno es que nos quede gruesita, que nos quede con consistencia. No pasa nada que no nos quede perfectamente redonda, bien, no se asusten. Háganla como a ustedes les parezca, que está bien y que les parezca apetitosa a la hora de comerlas, ¿no? Obviamente. Ven que con la cuchara también es muy fácil de esparcir, así que siempre que esté bastante humedecida en agua para que la preparación no se pegue a la cuchara y vaya para todos lados y se vaya esparciendo, ¿no? En este momento la van a hacer del tamaño que ustedes quieran, si la quieren más finita, más gruesa, dependiendo del molde también. Díganme en comentarios, ¿qué les gusta más? ¿La pizza de brócoli o la pizza de espinaca? A mí me fascina la pizza de brócoli. La de espinaca me gusta un montón, ¿eh? Pero bueno, soy fan del brócoli. ¿Ustedes qué son? ¿Fan del brócoli o fan de la espinaca? Cuéntenme en comentarios. Tengo un montón de pizzas buenísimas en el canal. Si quieren ver esta lista de reproducción de pizzas saludables, se las dejo por acá. No se la pierdan, que están brutales. Así que bueno, ¿ven cómo va quedando? Que va quedando súper linda. Con amor, despacito, no se apuren. Que todo llega en la vida, así que la pizza a los bordes también va a llegar, no se preocupen. Y ven cómo queda. Que va quedando bien durita, me quedó espectacular, me encantó. ¿Ven cómo me quedó?
Bueno, así la van a llevar al horno a 180 grados por unos 15 minutitos. Bueno, así retiramos la pizza del horno. A ver si no está muy caliente, no. Vean cómo nos quedó. Divinamente durita. Vean que está durita. Está espectacular. En este caso yo lo que hice para hacer la salsita casera, agarré un tomate, lo puse en este jarrito con un poco de agua y lo puse al fuego. Cuando el agua ya hizo hervor, lo apagué y saqué el tomate. Eso hace que se desprenda más fácilmente la piel y lo podamos pelar más fácil. Lo pelamos, lo cortamos así con el cuchillo así nomás, lo mixeamos un ratito con la mixeadora y nos va a quedar la salsa así, súper fácil de hacer, bien saludable. Y después le ponemos por arriba un poquito de una cucharada de una cucharadita de orégano, si quieren, es opcional, no pasa nada. Y listo, así tenemos nuestra salsa. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra salsa casera, facilísima, hecha en 5 minutos y saludable, con un tomate de verdad. Así que por eso tiene este colorcito medio naranja y medio rosadito, porque el tomate es natural. Le agregamos queso, cantidad que ustedes quieran ponerle. Y así lo van a volver a llevar al horno hasta que el queso se funda bien y podamos esparcirlo y por arriba le pongamos los toppings que más nos gusten. Bueno, retiré del horno, ya ven que ya esparcí el queso. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner los toppings que queramos. Yo en este caso le voy a poner unas rodajitas de tomate por encima porque me gusta un montón. Si ustedes la quieren comer así, le pueden poner, si quieren, orégano por arriba y la comen así. Y si no, le pueden poner lo que a ustedes más les guste por encima. Yo le voy a poner unas rodajitas de tomate cortadas bien finitas, que me gusta un montón cómo queda en presentación y aparte en sabor me encanta. Así que le voy a poner así unas rodajitas de tomate. Y también le voy a poner unos brócolis que yo había separado previamente antes de hacer toda la preparación. Ahí. Más o menos como de modo decorativo. Para que sepan que es una pizza de brócoli, ¿eh? Queda súper lindo para decorar. Y bueno, para comer también, obviamente. Así que decoran así como les guste, con los brocolitos por encima. Bueno chicos, y así nos quedaría nuestra pizza. Lo que podemos hacer ahora es espolvorearle un poquitito de orégano por encima para que nos quede súper apetitosa y más rica aún. Un poquitito, así, modo decorativo. Miren lo que es esta pizza. La amé esta pizza. Ustedes, díganme en comentarios, ¿no la amaron? Yo la amé. Esa fue la receta de la pizza de brócoli. Díganme en comentarios si les gustó, si era lo que ustedes estaban esperando, si la verdad que no les gustó para nada, no, era fea, no sé. Díganme en comentarios qué les pareció esta receta de pizza de brócoli. Les encantó a toda mi familia, a mí también, así que espero que les guste un montón a ustedes. Déjenme en comentarios. Y también, si les gustó, déjenme muchos likes, muchas manitos para arriba a esta receta. Así yo me doy cuenta si les gusta, si no les gusta. Así que déjenme todo. Compartan este video para que muchas personas más aprendan a hacer esta deliciosa pizza de brócoli y coman bien saludable y bien rico. Y bueno, las personas que no se suscribieron al canal, suscríbanse ya, porque ya somos 50.000 cocineritos en el canal. Queremos seguir creciendo en esta hermosa familia de cocineritos, así que suscríbanse los que no están suscritos. No pierdan su tiempo, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse ninguna de estas recetas buenísimas que subo los miércoles y domingos a las 5 de la tarde. Así que bueno, les mando un besote grande, nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chao!